Muy buenas noches, soy Alfredo Jacomino. Sean bienvenidos a En Profundidad, un programa de Televisión Martí. A pocos días de celebrarse el Festival de Cine Gems de la ciudad de Miami, es preciso dar un repaso de algunas cintas que van a exhibirse. También recientemente concluyó el Festival Internacional de Toronto. Pero la afición al cine es tan grande que los premios no caben en una sola ceremonia. Por eso, durante años, varias ciudades del mundo han incorporado la idea de celebrar su propio festival. La lista es larga y los festivales son famosos por las ciudades donde ocurren: Cannes, Venecia, Nueva York, San Sebastián, Berlín y otras. Vamos a hablar sobre la importancia de un premio, sobre la participación en festivales y qué pasa cuando una película triunfa en un festival y qué pasa cuando otra pasa sin penas ni glorias. El invitado de hoy no es una cara ajena porque respira cine por cada uno de sus poros. Le apasiona tanto que es un agudo crítico, un amable conversador y un amigo de la casa. Bienvenido, Alejandro Ríos. ¿Cómo estás? Pues nada, gracias. Un placer estar aquí una vez más contigo. No es la primera vez, espero que no sea la última. No, para nada. 4 días va a durar este Festival Gems 2019, sí. Desde el 10 al 13 de octubre. ¿Cuántas películas compiten? En el emblemático Teatro Tower. Y es el que antecede al festival principal de la ciudad, que es el Festival Internacional de Cine de Miami, que ocurre en marzo. Siempre los organizadores consideraron, estos dos festivales son de Miami-Dade College, del college de aquí de la comunidad, consideraron que en este periodo en que ocurren los grandes festivales que tú acabas de mencionar, se acumulan una serie de películas que después no van a pasar al año próximo porque ya se exhiben. Entonces yo creo que es una buena estrategia que en octubre, sobre todo nuestra comunidad, pueda disfrutar de lo mejor que ha exhibido Venecia, el Festival de Nueva York, que estaba funcionando hasta, creo que todavía está, y el de Toronto, que es el festival de festivales. Toronto reúne lo que hacen otros, la programación de otros. Ya el año próximo vuelve otra vez la cadena Cannes, Sundance, San Sebastián. Ya pasó San Sebastián también. Entonces hay películas que estuvieron en esos festivales que van a estar en este. Este es un festival pequeño, boutique se le dice, y no concede premios como tal. Los festivales que son importantes en el mundo concediendo premios son San Sebastián, Cannes, Berlín y Venecia. Esos son los cuatro. Esos son los cuatro festivales considerados A. El resto son B, C y todo lo que, hasta la letra Z, todo lo que se te ocurra, ¿no? Pero incluso Toronto, siendo un monstruo que tiene alrededor de 300 películas en su programación, no se incluye en la A porque no da premios. Da unos premios, pero sí, no importantes. No da premio. Da un premio de popularidad, un premio a los canadienses, en fin, unos premios comunitarios, si tú quieres, municipales. Pero no son los grandes premios de la Palma de Oro, El Oso. Eso te iba a preguntar. ¿Todo director de cine espera triunfar fundamentalmente en qué festival? ¿Cuál es el más importante según tu criterio? Yo diría que el festival más importante de premios, porque Venecia ha envejecido un poco, sería Cannes. Cannes es una, tú sabes, una gloria. La Palma de Oro, de Plata, todo eso, la gente la quiere mucho. Y Berlín también es un puntal. San Sebastián es un poco también para nuestro idioma, para la hispanidad es clave estar ahí. Son muy rigurosos. Todo el mundo no entra, el hecho de entrar ya es un premio, el hecho de entrar en la programación ya es un premio. Ya. Y entonces todo el mundo, y Sundance por supuesto, y todo el mundo, pero incluso Sundance no creo que sea, todo el mundo quiere estar en estos festivales, pero todo el mundo aspira a esa estatuilla masculina, que bueno, no se sabe, porque tú sabes que es como asexual, que se llama Oscar, esa es la que todo el mundo quiere luego, ¿no? Todo el mundo, que es un... Es un evento de mercadeo de primera, pero es todo el mundo quiere eso. ¿Del lado de acá, festivales iberoamericanos, San Sebastián supera lo que se hace en América o hay alguno que... Superan lo que se hace en América. Sí. Y de la... creo que el de América más importante es el de Guadalajara, si mal no recuerdo, no estoy muy al tanto. En Argentina... Mar del Plata también se hace. Exacto, te iba a decir, en Argentina creo que se hace uno, pero ninguno tiene la categoría de San Sebastián. En América Latina no hemos logrado... El de La Habana es un festival bastante viejo, pero no hemos logrado ese rigor. Siempre son festivales de festivales, donde, bueno, entra, si no entra esta, entra aquella. Ese tipo de curaduría que no es la que caracteriza a estos festivales que yo te acabo de mencionar. ¿Y qué tenemos para ver en este festival, Gems? Bueno, Gems abre con Almodóvar.
con Dolor y Gloria, que ha tenido todo un recorrido. Incluso Antonio Banderas, que es como un alter ego de Almodóvar en la película, ganó el premio en Cannes o en Venecia. En uno de estos dos festivales se ganó el premio de actuación masculina. Está Penélope Cruz, por supuesto, y está quizás la película más interesante de Almodóvar, más personal, desde Volver. Hace un salto acrobático y caemos en Dolor y Gloria, que tiene que ver mucho con su infancia, con su mamá, con la droga, que parece que la consumió mucho, o sea, abre su corazón y por supuesto con el acto de hacer cine. Yo creo que es una película, Y a mí me parece una película bastante buena. está también Agosto, que es una cinta que está ambientada en el Bueno, verano Agosto no de... está todavía en ¿No este está? festival, no, no, no. Agosto es, o sea, me gusta traer la colación porque es la película cubana independiente que se ha abierto paso tanto en Toronto como en San Sebastián, sin una mención en Cuba. O sea, la prensa oficial cubana, solamente los amigos de Armando Capó saben que esta película se está, y los que lean El Nuevo Gerald, los que lean, los que vean TV Martí, por supuesto que nosotros hemos insistido muchísimo en esta película Te invito a ver. tan importante. Vamos a ver Agosto. Sí, escenas Este es de. un tráiler de Agosto, que es lo único que está circulando luego de estar en Toronto y en San Sebastián. Dicen que María está perdido, que se fue y que nunca llegó. Pero cualquier cosa que yo haga, óyeme bien, cualquier cosa que yo haga, va a ser por el bien de ustedes. Mira, señora, a ver, explíquenos cómo es. ¿Cuándo va a salir los mandados entonces? No sé. Espérate, ¿cómo usted lo sabe? No sé, no sé. ¿Cómo es posible que lo sabe? Ah, no, allá arriba, eso allá arriba. Desde tu ausencia murió la aurora y el mar. Las viejas horas se dan un salto al vacío. Locura inocente que vuelas conmigo trae de vuelta el amor mío. Y trae de vuelta el amor. ¿Cuál es tu opinión? Es una película muy hermosa, sin estridencias, no está en contra de nada, te expone la vida y es muy linda porque viene a partir de la visión de un adolescente, es la visión de un adolescente, de cómo a un adolescente cuando en las vacaciones escolares se le va derrumbando el mundo, se le va, su novia no aparece más. Sus amigos igual comienzan a desaparecer, porque esto convoca tres cosas: la crisis de los balseros en 94, el maleconazo sale ahí como noticia, peyorativamente, por supuesto, y una crisis total en el país, una crisis bastante fuerte que ocurrió, y el periodo especial, es el tercer elemento. O sea, periodo especial, maleconazo y crisis de los balseros. En una sola película contada a través de los ojos de un niño y de cómo la familia trata de protegerlo para que él sepa que el mundo va a continuar, que trate de ser feliz, pero es muy difícil ser feliz en una circunstancia como esta. Es una película, digamos, dolorosa, entonces. Es una película muy dolorosa. Bastante dolorosa, habría que ver, te quiero decir, está haciendo lo mismo que hizo
Santi Andrés de Carlos Lechuga. Santi Andrés se puso primero en festivales mundiales y en Cuba se prohibió. Bueno. Absolutamente. Espero realmente que esto no le ocurra a Armando Capó, que es una persona además encantadora, un realizador integral. Ojalá que no le ocurra. No. Ojalá la puedan ver. Vamos a ver ahora Dolor y Gloria. Dolor y Gloria, como lo dije, es para mí la mejor película de Almodóvar en los últimos tiempos, desde Volver hasta ahora. Yo creo que ahí trata los temas eternos de su cine. Sí, yo diría que es como tú, que estábamos hablando aquí ahora mismo, su película más personal, más autobiográfica. Realmente se ha abierto el corazón, ha sido sincero, desenfadado. Él es bastante desenfadado. Es el rey del desenfado, vamos a decirlo, ¿no? Pero en esta se vuelve muy personal. Se vuelve muy, muy personal. Antonio Banderas viene siendo él. Están sus relaciones con los hombres, porque todo el mundo sabe que es gay. Eso es algo que nunca ha negado. Está él como niño cuando está precisamente asumiendo su preferencia sexual, su relación con la madre joven es Penélope Cruz y la madre ya anciana es Julieta Serrano, que es también un clásico del cine español. Todo eso hace una combinación muy hermosa, es una película muy sentida. Todo el que tenga madre y todo el que ahora, la haya perdido alguna vez va a sentirse bien conmovido con esta película. Ahora, después de que un director como Almodóvar hace una película que es, en cierta forma, el reflejo de su vida, sí. Que pudiera venir después. Sí, es muy curioso. Acuérdate que él es un realizador muy estricto, hace una película por año y con eso vive. Claro, produce a veces otras películas en América Latina que son bien interesantes. Todo lo que venga con El Deseo, que es lo que él dirige con su hermano. El hermano es el productor de todas sus películas, a él le da para vivir, porque es un hombre que todos los festivales lo quieren tener. Y cualquier película de Almodóvar está garantizada, como Scorsese, estos grandes directores que todo el mundo está esperando el próximo esperando Almodóvar. Que trae. Exacto. ¿Quién sabe si de pronto hace un musical o una comedia para bajar un poco para bajar un poco el tono tan dramático que tiene esta? ¿Dónde se va a presentar Dolor y Gloria? Esta abre el Festival Gems en Miami y luego tengo entendido que el 18... comienza a exhibirse en muchas salas de la ciudad. Quiere decir que estoy segurísimo, porque él tiene muy buena relación con muchos críticos de cine en Cuba, no tanto con la oficialidad, porque él incluso estuvo involucrado una vez en una fiesta esta gay que la seguridad del Estado clausuró de pronto, uh-huh. Y él estaba adentro, no sé cómo pudo escapar, pero bueno, escapó. Yo me imagino que esta película la va a disfrutar el público de Cuba en el momento del sobre todo el Festival de Cine de La Habana. Y ahora viene, vamos a ver un pedazo de Parásito, una película coreana. Parásito es Bong Joon-ho, espero que lo haya dicho bien. Este es un director que está considerado un genio y esta fue la película que se llevó la Palma de Oro en Cannes este año y que tiene la posibilidad, al igual que Roma, de ser nominada tanto como película extranjera como película hablada en otro idioma, como le pasó a Roma. La cosa más curiosa, que el director pueda ser nominado. Todo el mundo está diciendo, o los críticos, o las especulaciones, de que esto puede ocurrir. Es una historia muy curiosa, donde una gente de muy baja catadura, casi delictiva, una familia, va haciéndose parásito, posesionando una familia rica. Es interesantísimo, un cuento extraordinario.
뭐야? 그렇게? 창문 닫아. 나도 봐. 공짜로 집안에 소독도 하고. 부모님 얼굴도 뵙고 좋더라. 건강들 하시고. 일거리가 없으셔도. 네가 내 대신 얘 과외 선생님 좀 해줘라. 영어. 대학생인 척하라는 거야? 구라를 좀 치지 뭐. 넌 이 좋은 실력으로 왜 미디는 맨날 떨어지냐. 아 죽을래. 저는 이게 위조나 범죄라고 생각하지 않아요. 참으로 시의적절하다. 이라들이 원래 참 잘 속아. 그 사모님이 뭐랄까. 풀타임으로 수업 어떻게 하시는지. Is it okay with you? 우리 다송이는 완전 예술가 체질인데. 침팬지를 그린 거죠? 자화상이에요. 역시. 그동안 미술쌤도 여러 명 바꿔가면서 해봤는데요. 제가 사람 하나 휙 하고 떠올랐는데. 아 잠깐. 제시카 외동딸 일리노이 시카고. 과 선배는 김진모, 그는 이사촌. 부자인데 착하다니까. 진짜 니가 착한 거지. I'm deadly serious. 진짜로 이상한 게 뭔 것 같아. Anunciando como una de las mejores películas del año. Sí, sí, es sencillamente una monstruosidad y por suerte los trailers o los avances, como se le decía en Cuba, de las películas tanto europeas como asiáticas, no son como las norteamericanas que de pronto tú dices, bueno, ¿para qué voy a ver la película? Ya me la contaron. Que es una costumbre realmente que a mí me parece muy inconveniente. En los trailers casi te cuentan la película. Quedan muy pocas cosas fuera. Sí. Pero aquí no. Aquí tú no tienes idea y además como el cine bueno es impredecible. Cuando tú puedes a los 10 minutos saber lo que va a pasar al medio, al final, estás viendo una mala película. No, ¿y qué clase de título cogieron? Sí, Parásito, porque es que esta familia va entrando en esa casa hermosa y va creando el caos. Donde ya en esa casa hermosa también hay cosas que no funcionan, por cierto. Y yo creo que tiene la teoría un poco que manejaba Luis Buñuel en Los Olvidados y en películas extraordinarias que hizo en México, que necesariamente si tú eres pobre no quiere decir que tú eres buena gente. Porque esta cosa... Se confunde. Es un estereotipo. Ay, el pobre es bueno, y que es un poco de las telenovelas, y el rico es malo. No. El pobre puede ser también malo. Y el rico también puede ser bueno o malo. Depende. Es que hay de todo en cualquier clase social. Y esta película es un estudio de las clases sociales. Es de Corea del Sur, por supuesto. Corea del Norte, ni imaginarse que pudiera ser una película con tanta libertad. No. Al contrario, son horrores lo que se hacen en Corea del Norte. No, en términos de cine. Y no pone, obviamente, la diferencia de clase. No, para nada. Que sería entre gobierno y el resto. Y el resto, como todo lo que tenga que ver con el comunismo. Alejandro, también está Red Avispa, una película que... Bueno, Red Avispa, por supuesto... has dicho tú, ha pasado sin pena ni gloria. Bueno, Red Avispa no se va a poner en Miami, por lo menos no está programada en este festival, ni presumo que tampoco en el próximo, porque la verdad que es una perdedera de tiempo. Yo la vi en Toronto, la vi incluso presentada por el director, Olivier Assayas, y el reparto, la parte masculina no estaba ahí. Penélope Cruz, tengo entendido, o he visto reportajes ahora mismo de su estreno en Nueva York, donde al fin alguien le empezó a hacer preguntas a esta gente de por qué, de por qué hacer una cosa tan sesgada. O sea, los espías son buenos y las figuras del exilio que están vivas son malas, ambiciosas, no tienen ideología, es insólito, sencillamente. Está hecha a partir de un libro que tengo entendido que le encargó el propio gobierno o el gobierno cubano se lo sugirió a un periodista brasileño. La foto existe donde el periodista brasileño, junto a Lula da Silva, le entrega el libro a Fidel Castro. O sea, y ya eso tenía que haber pasado por un filtro. Cuando tú le entregabas algo al dictador...
cinco gente tenía que haberla leído para que él se sintiera feliz con la versión que estaban dando de lo que él inventó. Que acuérdate que los cinco lo creó él. Es una realmente un fraude que creó Fidel Castro. Los cinco que no eran cinco. Que no eran cinco, que eran creo que hasta 27. Y además que son unos fracasados porque no lograron nada. Bueno, te propongo ver un... Vamos a ver. Bueno, por cierto, no hay trailer de esta película, sospechosamente, sino lo que se le dice teaser, que es como una abreboca, como unas imágenes que se han puesto en internet. El director Olivera Sáez está realmente perturbado, lo ha dicho muchas veces. Fue duro filmar en Cuba, pero él dice que es una historia humana, que no es una historia política, lo cual me parece un disparate. Thank you. Sere. Yoga. A ver, baño. Oye, ¿tienes algo que decirme? Más que no, si estoy enfermo. ¿Qué tan enfermo? No llega a fin de año. Dicen que Eva Fernández ya asumió la presidencia interina de la fundación. Tienen un plan para matar a Fidel. Bueno, está todo. Como siempre, ¿eh? Va a cumplir el último deseo. En este caso, sí, será su último deseo. Va a ser el Margarito. Venezuela, durante la cumbre iberoamericana. Oye, pero eso ya. Eso es menos de un mes. Sí. Tiene un barco llamado La Esperanza que es el de Puerto Rico con Franco Tejada. Thank you. Ok. Oye, eso deberíamos pasarlo al FBI. Sí. Si el FBI llega a interceptar el barco, tienen que abrir una investigación, no le queda otra. Pero eso va a llegar, eso va a subir directamente a las cabezas. Y si atrapamos a la fundación con la mano en la masa, tenemos una gran victoria, caballero. ¿Cómo Hola. Estás? Olga. ¿Cómo te ha ido? Bien. Pues salud. ¿Por qué estamos brindando? Por el arresto de Cruz. Cuatro bombas. Un turista muerto. ¿Te sientes responsable? No, yo, claro. Tenemos que haberlo evitado. Para eso estamos aquí, ¿no? Hicimos todo lo que pudimos. Rastreamos toda la comunicación. Le mantelamos la organización también. Ahora, Fanzón, excluyendo. Vamos a brindar. Que tenemos muchos motivos para celebrar. Gracias. Claro que sí. Tenemos noticias. Y de las buenas. ¿Qué está pasando aquí? Salud. Que estoy embarazada. Sí. Usted es Olga Salanueva, la esposa de René González. Ay, no me vaya a decir que le pasó algo. Somos del Ministerio del Interior. ¿Pero qué tuvo? ¿Un accidente? ¿Está vivo? Él está vivo, no está herido. Compañera Salanueva, su marido está en la Florida. Él ha traicionado. Se robó un avión, voló por debajo de nuestros radares y aterrizó en una base militar en Miami. Bueno, aparentemente es más una apología de la parte de la historia que ellos quieren contar que una cinta lograda. Sí, no, e insisten, claro, porque se dejaron llevar por el guión que traza. El guión lo escribió Olivera Sáez, que por cierto es un gran director, pero se dejó guiar por este brasileño, este investigador, un periodista que yo no sé cómo pudo haber faltado tanto a la verdad, porque constantemente en la película se miente, o sea, constantemente se tergiversa. Todos los personajes, como te dije, del exilio pertenecen a la parte negativa. No hay una profundización en las familias de los espías,
Sin embargo, la familia de los derribados, que salen, por supuesto, en el momento que los tumban a los hermanos al rescate, pero nunca hay ni una mención al dolor que eso haya podido causar en una comunidad o en una familia. Ellos insisten, hay numerosas entrevistas que ahora están saliendo, sobre todo ahí en Nueva York, canales locales de aquí de Miami lograron entrevistar a Edgar Ramírez y a Penélope Cruz. Insisten en que es una historia humana, que ellos, que le pregunten al director, que ellos son actores. Yo sencillamente le preguntaría, ¿hubieran ido a Sudáfrica, por ejemplo, a ser un personaje de un espía sudafricano, estando el gobierno funcionando, estando la dictadura o la dictadura de Pinochet? ¿Hubieran ido a ser un personaje de espía de Pinochet estando vivo el dictador? O sea, porque si tú lo haces ahora históricamente en Chile, Chile puede revisar toda su historia, lo cual es legítimo, porque ya pasó un periodo, si tú quieres, oscuro. Pero estar en Cuba, dice ella, que sobre todo Penélope Cruz, que le llamó mucho la atención, que la gente no decía la verdad. Pero tú te enteraste ahora de que hay 60 años de dictadura. O sea, el actor no tiene obligatoriamente que ser un ente político. Edgar lo dice en la entrevista, que él es anti-Maduro, pero nos hubiera gustado que fuera también anti-dictadura cubana. ¿Por qué las demás dictaduras pueden ser tratadas con benevolencia y la cubana no? Cuando ya sabemos el daño que ha ocasionado. Además, estos espías no vinieron aquí a vigilar solamente los movimientos de anticastristas cubanos. Al contrario, trataron de introducirse en el ejército de los Estados Unidos. Pero Alejandro, y trataron de crear el caos en esta ciudad, eso se sabe. Pero la película como tal, si no ha tenido, digamos, un mayor éxito de taquilla o una mejor crítica, es porque además de eso... Es mala, es muy mala. Es muy mala, es muy aburrida. Cuesta trabajo transitar sus dos horas porque es como muy caótica, te confunde mucho. Él ahora creo que la reeditó, dice que tiene 3 minutos de más, no sé qué habrá hecho realmente, porque él estaba preocupado porque la crítica tampoco fue buena. Después de ponerse en Venecia, la crítica habló de mucha confusión, de no entender qué es lo que está pasando. Yo creo que no es la materia de Olivera Zayas, que trata más bien de conflictos existenciales, de amor, de lo que tú quieras, pero no tiene, yo creo que se metió uno en el hueco negro cubano, que es muy difícil de... Alejandro, muchísimas gracias. Gracias. Un placer estar aquí contigo. Cómo no, queda mucho cine durante todo el año y el que viene y toda la vida, así que las puertas están abiertas. Aquí estaremos, seguro. Gracias. Gracias. Gracias, amigos, por ser testigos de este programa En Profundidad, hoy conversando con el crítico de cine, Alejandro Ríos. Hasta un próximo encuentro. Y estoy detenido ahora, quien tengo la boca fracturada. Ya me van a quitar el teléfono ya. Tenemos a 127 opositores, disidentes reconocidos. Otra vez aquí con la propuesta que les tiene la página digital Radio Televisión Martí. Todos opositores de la República. Saludos amigos, bienvenidos a la emisión informativa resumen de Radio Martí. Radio y Televisión Martí a tu alcance a solo un clic. Visita cualquiera de nuestras plataformas, Facebook, Twitter e Instagram, y accede desde allí a nuestros artículos, videos, noticieros, programas en vivo y series especiales. Interactúa en nuestras plataformas en la internet y envía tus fotos, videos y denuncias. Radio y Televisión Martí a solo un clic desde tu computadora, tableta o teléfono celular. Síguenos. Siempre en Radio y Televisión Martí abrimos nuestra ventana al mundo. Una ventana que te da la oportunidad de comparar lo que tienes con lo que no, a dónde puedes ir y lo que pudieras tener. Todo a través de nuestra ventana al mundo para abrirte los ojos. Recuerden, Ventana al Mundo por Radio y Televisión Martí. Sentirse mejor, lucir mejor y vivir mejor son las razones por las que hacemos este programa de Salud es Vida. Le presentamos los temas relevantes para nuestro bienestar y lo último en tecnología médica para que usted esté bien informado. Acompáñame a mí, Dianelis Guerra, por Radio y Televisión Martín. Porque Salud es Vida.